En el marco de la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el 25 de julio arrancó el Rally Universitario, en el que un equipo de 10 estudiantes tienen 48 horas para producir un cortometraje. En esta ocasión, participan 6 equipos de distintos estados de la República Mexicana. Cada equipo contó con una preparación previa que duró 6 meses. El Real Universitario es un proyecto donde participan varios equipos de diferentes universidades de todo el país y tienen que filmar un corto en 48 horas que se estrena al final del Festival de Guanajuato, del Festival de Cine. Y es un proceso de preproducción que dura 6 meses. Hay ciertas reglas que tienen que seguir. Por ejemplo, hay como determinado número de elementos preproducidos que tienen que traer. No pueden traer más equipo del que nosotros les vamos a dar. Y es pues una plataforma para que los chicos se fogueen y empiecen como a experimentar lo que es hacer cine de verdad. Alejandra Zamudio es estudiante de la licenciatura en comunicación en el estado de Querétaro y participa como editora de video en el proyecto En el nombre del hijo, cortometraje del Liceo Estudios Superiores. Representa bastante, porque como tú dices, es algo profesional. Entonces nos acerca un poquito más a cómo es el trabajo allá afuera y no nada más cómo es en la escuela. Realmente sí pues te guían, pero pues tú tienes que hacer las cosas. No es como la escuela que te van como presionando y haces esto y haces aquello, sino te apoyan, te dicen todo, pero ve tú solo a ver cómo se trabaja allá afuera. Samuel Cruz estudia la carrera de diseño digital en el estado de Guanajuato y participa en la producción Sequía. Él forma parte del equipo de producción de la Universidad de Celaya. Creo que es una oportunidad para cualquiera. Yo, por ejemplo, te comento, no tengo mucha experiencia. Sin embargo, siento que esto de, sobre todo el rally, abre las puertas a todo el aficionado del cine que quiera pues ir conociendo de esto, ¿no? Porque incluso muchas veces en universidad decimos, bueno, ¿qué quiero hacer? Y creo que el involucrarte en este tipo de proyectos te puede llevar a encaminar a lo que realmente quieres. A veces después del rally ellos deciden si me gusta o no me gusta, o yo creí que me gustaba dirigir, pero me gusta más editar o me gusta más la fotografía. Y también es una forma de que ellos empiecen a hacer networking. Con información de Brenda García e imágenes de Montserrat Ornelas, enviadas Notimex.